la lección cuarta, que podemos llamar la participación de San José en el plan de salvación de Dios. También podríamos decir la participación de San José en los planes redentores, lo que equivale a decir qué papel juega San José en la encarnación y, por tanto, en la redención, ya que la encarnación pues, es el inicio, diríamos, de los planes redentores, ¿no? Bueno, es un tema, como ya podemos suponer por el título, muy importante, muy importante. Y del papel que San José juega en este plan salvífico deriva la singular grandeza de San José, la grandeza, la dignidad de San José, que es la mayor después de la Virgen. Bueno, la intervención especial o singular de San José deriva, lógicamente, de ser el esposo de María y el padre de Jesús. Naturalmente tiene que derivar de ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se puede expresar esta intervención, en fin, con la mayor claridad que yo sea capaz de decíroslo, aunque por lo singular del caso, muchos autores dicen que no hay en el lenguaje humano como un término, ¿no?, que lo designe adecuadamente. Bien, entonces necesariamente tenemos que decir algo, aunque sea breve, pero necesario, sobre la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Pues es la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona divina del Verbo, por la cual, en esa unión, el Hijo unigénito de Dios se hace hombre verdadero sin dejar de ser Dios. Todo este tema de la cristología tan fundamental pues se desarrolla ampliamente pues, en los tratados oportunos, que ahora no es el tema para detenernos en él, pero que si tenemos que hablar algo sobre la encarnación y sobre la redención, pues hay que empezar por recordar qué es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Hombre verdadero sin dejar de ser Dios. Las dos naturalezas, humana y divina, unidas, pero sin mezcla, como diría el magisterio, ¿no?, de la Iglesia en diversos concilios, sin mezcla, sin confusión, sin separación. Cada una de estas dos naturalezas, la humana y la divina, conserva íntegramente sus características propias. Y por eso Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Bien, sobre este tema no me voy a detener más porque no saldríamos de lo que ahora nos ocupa, pero al menos para recordar estas ideas centrales. Entonces, antes de hablar de la participación de San José, tenemos que hablar de la participación de la Virgen, para luego, de alguna manera, como comparar. Los autores, hablando de este tema, dicen que la Virgen María, aquí las palabras pues están como medidas. La Virgen María cooperó en los planes de la salvación moralmente, es decir, espiritualmente, y libremente. Coopera moralmente y libremente en la constitución de ese orden hipostático que hemos dicho, es decir, en la naturaleza humana que va a ser engendrada por obra del Espíritu Santo, digamos, virginalmente en el seno de María. La Virgen coopera moralmente y libremente porque Dios le pidió su consentimiento a la Virgen para la encarnación, que no se habría producido si la Virgen no hubiera dicho que sí al ángel. Esto es obvio, ¿no? También cooperó físicamente e intrínsecamente, es decir, desde dentro. María coopera desde dentro, no es una cooperación que venga de fuera, sino de ella misma, ¿no? Porque María ofrece su propio cuerpo, del que va a ser formada la humanidad del Hijo de Dios en la persona del Verbo. Sigo con algunos rasgos más sobre la cooperación de la Virgen.
es también una cooperación inmediata, sin otros intermediarios, y pasiva, porque ella no fue la causa eficiente de la encarnación, sino que recibió la gracia del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra. Por tanto, resumiendo, la cooperación de la Virgen es moral, libre, física, intrínseca y pasiva. Este es, sin ninguna duda, el grado sumo en que la bondad por esencia, que es Dios mismo, puede comunicarse a una criatura. Bueno, eso por lo que se refiere, así muy brevemente dicho, a la participación necesaria de la Virgen para que se produzcan los planes redentores tal y como Dios quiso llevarlos a cabo. Porque podría haber decidido redimirnos de otra manera, pero decide redimirnos así, encarnándose, haciéndose hombre. Por tanto, en ese sentido, la participación de la Virgen es imprescindible. Porque si no, no habría sido verdadero hombre. Bueno, entonces, la de José. ¿Qué podemos decir de la participación de José? Bueno, aquí no tenemos, digamos, textos de la Escritura, ni siquiera tampoco pues textos, es decir, magisteriales, ¿no? Que nos hablen. Son más bien textos pues, pastorales, ascéticos, espirituales, lo que podemos encontrar, ¿no? Y luego de autores, de teólogos, ¿no? Que dan su parecer a partir de lo que conocemos. Pero, en fin, son temas un poco que hay que ir con cierta prudencia, bueno, porque pues, podría ser de otra manera, a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿tiene José alguna participación especial en la constitución de Jesús, en que Jesús venga al mundo, exista como hombre, etcétera? ¿Tiene alguna participación José? Bueno, sabemos que José, ya lo hemos recordado en las clases anteriores, es el hombre por el cual y bajo el cual el Hijo de Dios es introducido legalmente y honestamente en el mundo. Así lo dice San Bernardino de Siena, por ejemplo. Entonces, el ministerio o la función encargada a José tiene relación inmediata con Cristo por su misión de padre y custodio de Jesús. San José coopera, ¿de qué manera? De un modo que podemos llamar verdadero, singular, extrínseco, no intrínseco, como la Virgen, moral, pero no físico, como la Virgen, mediato, no inmediato, como la Virgen. ¿Veis un poco esto? Esto en cuanto a la constitución, diríamos, en cuanto a que el Hijo de Dios puede existir a la vez como hombre. Y una vez que el Hijo del Hombre, sí, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, ya ha sido engendrado en las entrañas purísimas de Santa María y nace y viene al mundo, José no termina ya su cooperación, sino que, en cierta manera, bueno, la mantiene, por supuesto, en la conservación, diríamos, de ese Hijo de Dios que acaba de nacer. Y ahí, en esa conservación, para que crezca, para que viva, para que sea formado, etc., ahí la cooperación de José es directa, inmediata y necesaria. Porque si no, el niño muere. Y de una manera pues singular, por ese matrimonio con María, aunque el matrimonio virginal, como ya hemos visto en las clases anteriores. El Papa Juan Pablo II, perdón, sí, Juan Pablo II, dice: San José creyó en la palabra de Dios comunicada por el ángel. Y como María,
creyó que ese proyecto divino que el ángel anunciaba a María se iba a realizar. Y se va a realizar gracias a la disponibilidad de José. Dice también el Papa Juan Pablo II en la exhortación sobre San José. De este misterio divino, José es, junto con María, el primer depositario. Con María y también en relación con María, él participa en esta fase culminante de la autorrevelación de Dios en Cristo y participa desde el primer instante. El Papa sigue diciendo que, teniendo a la vista el texto de Mateo y de Lucas, se puede decir también que José es el primero en participar de la fe de la Madre de Dios, y que haciéndolo así, participando en la fe de la Madre de Dios, en la fe de lo que le había hecho el ángel, haciéndolo así, José sostiene a su esposa en la fe de esa divina anunciación. Palabras del Papa, ¿no? Bueno, entonces, un poco como consecuencia o como corolario de lo que acabamos de decir, podríamos detenernos un poco más en la cooperación de José para tratar de hacernos cargo un poco mejor. Si San José está tan unido a la Encarnación, ¿cómo no ha de estar unido en la redención, en la obra redentora? Eso es lo que vamos a comentar ahora un poquito más. ¿Y de qué manera coopera José en la obra redentora, en la misión que el Hijo de Dios ha venido a cumplir en el mundo? ¿De qué manera coopera? ¿Hasta qué punto coopera? Esto es lo que vamos a tratar de... Bueno, a ver, se puede distinguir entre cooperar a la adquisición de la gracia, que es la redención objetiva, que Cristo venga al mundo. Se puede cooperar en la adquisición de la gracia y también se puede cooperar en la aplicación o distribución de esa gracia. Redención subjetiva. Redención objetiva, que Cristo, con su cuerpo, su sangre, entregado en la cruz, nos da la gracia necesaria para podernos salvar. Redención objetiva. Pero esa gracia infinita tenemos que aplicarla a cada uno de nosotros a nuestra vida. No se aplica automáticamente. Esa aplicación es lo que llamamos la redención subjetiva. ¿Cómo coopera José en este asunto? Pues vamos a ver. El Señor, con su pasión y con su muerte, es evidentemente el verdadero redentor, que satisfizo, es decir, que pagó por nosotros plenamente. Satisfacción que se llama de condigno. Es decir, una condición, ahora me explicaré, ¿no? Satisfacción de condigno. Es decir, paga por nosotros superabundantemente, infinitamente, para todos los hombres de todos los tiempos. Es decir, alcanza al universo entero. Nos redimió realmente Cristo con todos los actos de su vida, todos los actos de su vida. Porque todos estaban dirigidos al cumplimiento de la voluntad de su Padre, que llegaría a la consumación total en la cruz. Pero, como dice de una manera muy bonita San José María en una de sus homilías, en la vida de Cristo todo es redención. No solo cuando muere en la cruz, esa es la culminación. Pero cuando Cristo trabaja en Nazaret nos está redimiendo. Cuando Cristo, por decirlo de alguna manera, ayuda a su madre a ir a por agua al pozo, nos está redimiendo, porque son actos del Redentor. No se puede separar en la vida de Cristo lo simplemente humano y lo divino. Está todo unido, porque es la persona divina la que lo ejecuta. ¿Se entiende? Bueno, se llama satisfacción condigna la que es igual, es de igual valor a la ofensa que satisface.
aunque para la redención, evidentemente, bastaba una gota de sangre. Y Cristo, sin embargo, dice el Papa Clemente VI, ofreció un río de sangre. Aunque la ofensa fuera infinita, la ofensa a Dios por nuestros primeros padres y todos nosotros después con los pecados personales, aunque la ofensa fuera infinita, porque el ofendido es infinito, es Dios, aunque la ofensa fuera infinita, la satisfacción también lo fue. Universal a la vez, porque no, uno muere por todos, como dice San Pablo. Así como el pecado de Adán lo heredamos todos, también, ¿verdad? También se dice, Jesucristo es nuestra cabeza. Mereció por sí, pero luego también mereció por todos nosotros, que somos sus miembros. Bueno, entonces, dicho esto, volvemos de nuevo a María para luego volver a José. María está asociada necesariamente con Cristo en nuestra regeneración universal, aunque como dependiente y subordinada al Señor, lógicamente. María, por ser Madre de Dios y por su unión con Él en el Calvario, donde nos engendra espiritualmente, participa en universal consorcio con su Hijo, porque su Hijo quiere asociarla así, con esa especial intensidad, como también quiere contar con nosotros, aunque evidentemente nuestra participación ya no se pueda comparar con la de la Virgen. Pero San Pablo habla, como sabéis, de los sufrimientos que faltan, es decir, a la pasión de Cristo, ¿no? Es decir, corredimir es con nuestro sufrimiento a lo que falta a la pasión de Cristo, a lo que falta a la pasión. No es que falte nada, porque es infinita, pero es un modo de decir que Dios cuenta con nosotros, nuestra oración, nuestras mortificaciones, para unirlas a las de Cristo en la cruz. Y en ese sentido también podemos ser corredentores. Somos corredentores si nos unimos a Cristo, ¿no? Aunque María era corredentora por excelencia, ¿no? Si la Iglesia, si quisiera, pues podría definir el dogma de la corredención de María. No lo ha hecho porque no lo considerara necesario, ¿no? Pero esa verdad de fe podría elevarla a dogma, ¿no? Bueno, María, por ser destinada a ser Madre de Dios, coopera de una manera preparatoria y de una manera fundamental a nuestra salvación. Y como Madre real y verdadera, coopera remotamente y físicamente, porque aporta la materia, es decir, el cuerpo, a su Hijo. Y de su maternidad divina deriva su maternidad espiritual. San Luis María Griñón de Montfort dice, en un modo de explicar, ¿no?, que una madre da a luz al hijo entero, ¿no? No solamente a la cabeza, sino también el cuerpo, los miembros, ¿no? Jesucristo es nuestra cabeza, y si Él ha nacido de ella, de María, nosotros, sus miembros, también nacemos de María. José, por ser el esposo de María y el padre original del Hijo de Dios, está también asociado a nuestra redención, de modo singular. Su cooperación es excelentísima, extrínseca, moral, no física, como decíamos, pero esa cooperación ya está incluida en el mismo decreto de la Encarnación. Ya, al querer nacer en el seno de una familia, ya José está incorporado ya, como colaborador, diríamos, necesario, vamos a decir así, en esos planes salvíficos. No como la Virgen, ya se entiende, ya lo hemos dicho antes, pero Dios ha querido contar con él. O sea, sí, ¿no? El modo propio y particular, esto ya se entiende quizá un poco mejor lo que voy a decir ahora, porque ya es más ascético y nos entra más por los ojos, ¿no? Quizá estos conceptos anteriores un poco más duros, más teológicos, puede costar un poco más el situarse, ¿no? El modo propio y particular de cooperar José fue inmolarse a sí mismo silenciosamente en servicio de Jesús y de María. Saliendo de este mundo antes de que Jesús se revelara como Mesías, cuando José ya había cumplido su misión en la tierra.
Es una cooperación real, una cooperación objetiva, para la que Dios le preparó con gracias singulares, ordenadas a la cooperación en la salvación de los hombres. Y José aceptó ese destino y tuvo una unión vital con Jesús y con María. Dios le dio un conocimiento particular del misterio de la redención y de la misión que se le encomendaba para preparar y custodiar la víctima, Cristo, participando de modo intensísimo de los frutos de esa redención. Sí, lo dice el cardenal Lepestier, se llama, ya de estos siglos. Por tanto, José coopera de una manera objetiva y también subjetiva, y en una voluntaria aceptación. Cooperación singular y en grado excelente, en grado excelente. Por ejemplo, en comparación con los santos. Los santos del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, los que estaban en el seno de Abraham hasta que el Señor entrara en el cielo, ¿verdad? Abraham, entre otros, ¿verdad? Como el Papa estos días tanto ha hablado de Abraham en Irak, ¿verdad? Los santos del Antiguo Testamento merecieron con su oración la venida del Mesías, cooperando de esta forma preparatoria y fundamental a la obra de la redención. Podríamos decir, a modo de paréntesis, si durante los siglos y siglos del Antiguo Testamento se hubiera muchas más personas hubieran rezado más, con más intensidad, por la venida del Mesías, ¿habría venido el Señor antes a la tierra? No sabemos. No sabemos, ¿no? Pero en fin. Bueno, es una cosa que puede ser bueno preguntarse, ¿no? No sé. Los santos del Antiguo Testamento, eso en cualquier caso se puede decir así, merecieron con su oración la venida del Mesías. Para eso enviaba al Señor los profetas, para recordar la venida del Mesías, para que la gente no se durmiera, para que pidiera, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Mucho más San José, mucho más San José, por su dignidad, por su plenitud de gracia. Es una cooperación, hemos dicho antes, extrínseca, moral, inmediata, pero de una intensidad que no es posible determinar. Algunos momentos, y ya nos va faltando poco porque la casa es más breve, algunos momentos de la inmolación de José, algunos momentos, bueno, ahora ya lo que sabemos vamos recorriendo, ¿verdad? Momentos de la agonía en el corazón de José. Esto ya nos es familiar y nos hemos ido también más o menos recordando. Desde que José advierte el embarazo de María hasta que el ángel le revela el misterio. Momento de agonía en el corazón de José, claramente, ¿no? En Belén, la pobreza del lugar donde el Hijo de Dios nace, la impresión que tendría José de que no había sido capaz de encontrar algo mejor, ¿no? Echándose la culpa. El frío, las privaciones, la soledad. El no haber podido conseguir los auxilios humanos oportunos. Estaba previsto así por la providencia, de acuerdo. Pero José tenía como el deber de encontrar el momento adecuado para su hijo. Pensaría que no había sido capaz de encontrarlo, ¿no? Aunque no fuera así, aunque no fuera realmente el culpable, ¿no? Dice Faber, Belén fue para José el Calvario. Pero andía en este mismo autor. Pero aún así, por tener al Hijo de Dios ya en sus brazos, su gozo sería también inmenso, ¿no? Lo de los dolores y gozos de José. Más momentos de la agonía en el corazón de José. La circuncisión, la sangre derramada por el niño, sería para José como la espada de dos filos que le atravesó el corazón, aunque lo aceptó por la misión redentora que el niño había de vivir, ¿no?
La presentación en el templo. Las palabras de Simeón a María, muy bonitas, pero a la vez dice que a ella una espada le atravesará el alma. Entonces, a José no le dice nada, pero José era el padre, el que tenía la misión de llevar al hijo. Y por tanto, lo que Simeón le dice a María no excluye a José, porque lo que le pase a María es parte imprescindible de la propia vida de José. Ya el simple dolor de la Virgen es a la vez dolor de José. Aunque a la vez dijera aquellas cosas tan bonitas del hijo, ¿no? Pero bueno. Se puede decir, comentan algunos, que la herida del corazón de José se fue ensanchando, sin cicatrizar jamás, con un dolor agudo y penetrante todos los días de su vida, por el amor intenso a Jesús y a su esposa. Y al igual que la Virgen, José se ofrece a Dios en un holocausto perfecto. Bueno, y esto unido al gozo inmenso de tener al Hijo de Dios, claro, no nos olvidemos. Para algunos autores, el silencio de José en el templo, ante las palabras de Simeón, algunos autores, en fin, nos relacionan esto, bueno, aunque eso tiene menos importancia, me parece, pero en fin, pero lo relacionan con el hecho de que José saliera de este mundo antes de que el Señor se proclamara públicamente como Mesías, ¿no? José ya no ve en este mundo, ¿no?, a Jesús ya anunciando, manifestándose públicamente. Entonces, más detalles. ¿Qué debió de ser? Si lo que hemos dicho, pues comprendemos que pudiera ser así. Que decir al saber que Herodes pues busca al niño para matarle, ¿no? Y que tiene que huir a un país pagano, un país desconocido, de forma precipitada, sin medio alguno, salvo lo que pudiera conseguir con su trabajo y sin saber hasta cuándo. Bien, son detalles que entiendo, la inmolación de José. La vida oculta en Nazaret, bueno, por un lado un gozo inmenso, años, vamos a decir, de paz, que serían bastantes, claro, el problema hasta que el Señor fuera ya mayor, es decir, capaz de trabajar por sí mismo, capaz de mantener a su madre, capaz de mantener el taller hasta que se comenzara su vida pública, ¿no? Bueno, y a la vez dicen algunos, aunque bueno, esto, no sé, también dice el dolor, hombre, es explicable también, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?, el dolor de ver al Hijo de Dios, que es hijo suyo, y que tiene que trabajar en tareas humildes para ganarse el sustento diario. No es que, pienso yo, José infravalorara el trabajo que tenía que hacer él o que tenía que hacer el Señor. No es que José, yo qué sé, no nos lo imaginamos, ¿no?, que tuviera envidia de los que tuvieran un trabajo más relevante. No creo que sea ese el caso, ¿no? Pero ver al Hijo de Dios, al Señor del Universo, ¿no?, trabajando en una tarea humilde, bueno, pues a la vez, no sé, una enseñanza tremenda, ¿no? Bueno, no sé si de dolor quizá no, pero bueno, por lo menos de la vida fuerte y recia, ¿no?, que Cristo quiere vivir en la tierra. En resumen, la participación de José en la pasión del Señor, podemos decir que fue la más intensa después de María. La participación de San José en la pasión del Señor. Que la pasión no es solo el momento de la pasión, porque ahí José ya no estaba en la tierra, sino en toda su vida anterior, ¿no? Sus dolores, dicen, en conjunto, fueron los mayores que puede padecer ninguna criatura, aunque no fueran de tipo físico, sino espiritual. En fin, San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad, nos dirá el Papa Juan Pablo II. Mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él, José, coopera
en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación, dice San Juan Pablo II, en la Redemptoris Custo. Y ya, para... Bueno, quedan todavía algunas cosas. Sobre la dignidad y la excelencia de San José. Se puede decir que la dignidad proviene del bien que se tiene. Del bien que se tiene. Cuanto mayor sea el bien que yo tenga, más digno soy. ¿Y cuál es el bien que tiene José? Pues ser esposo de María y padre de Jesús. La dignidad es tanto mayor, no solamente con relación a lo que tienes, sino a lo cerca que estés, en este caso, nada más y nada menos que del que otorga tal dignidad. Cuanto más cerca estés, cuanto más intensamente participes de la vida del que otorga la dignidad, pues más digno eres tú. Y en este caso, el que otorga la dignidad es el mismo Dios, el Hijo de Dios, el mismo Jesús. Por eso la dignidad de José es la máxima después de la Virgen, porque nadie ha estado más cerca de Dios que él, después de la Virgen. Y no nos referimos solo a la cercanía física, sino a la identificación con él, con el Señor. Dice San Juan de Marceno, sobre San José, como un resumen así en tres palabras, esposo de María, nada mayor se puede decir. Nada mayor se puede decir. En el matrimonio, la dignidad de uno es compartida por el otro, así como se comparten también los bienes. La igualdad de rango es condición necesaria de todo buen matrimonio. Y a los dos eligió Dios para que cuidaran de su hijo. María prestó sumisión y obediencia al cabeza de la Sagrada Familia. Y así como María es la raíz de sus privilegios por ser la madre de Dios, pues José tiene también esa dignidad por ser el esposo de María. Eso parece, ¿verdad? Y a ese privilegio especial añadimos, como estamos diciendo, el ser padre de Cristo, testigo de su encarnación. Le puso el nombre, le alimentó con su trabajo, le educó, tuvo con él la mayor intimidad posible durante tantos años. Como escribe un autor polaco, que no he escrito aquí el nombre porque es muy difícil de pronunciar, del siglo pasado, ¿eh? Pero bueno, es gran dignidad ver a Cristo, pero mucho mayor darle nombre, recibirle en su casa, llevarle en sus brazos, abrazarle, besarle, alimentarle con el sudor de su rostro y el trabajo de sus manos, enseñándole a trabajar y con María procurándole lo necesario para la vida. El mismo Jesús le obedece, dice el Evangelio, erat subitus illis, obedeció a María y a José. Como ya comentábamos en alguna clase anterior, se podría resumir la dignidad de José en su nombre, al recordar su nombre, José, que como ya recordáis, significa Dios añadirá. Dios añade, decíamos, a la vida santa de José, la vida santa de María y la vida de Jesús. Bien. Pío XI escribe, como un testimonio importante también de esta dignidad, entre Dios y José no distinguimos ni podemos distinguir otro mayor que María Santísima por su divina maternidad. ¿Eh? Y a mayor dignidad, mayor gracia, mayor gloria. Por ejemplo, Garrigou Lagrange, este autor tan conocido, dice que San José, por su dignidad, superó en gracia y en gloria a San Juan Bautista, a los apóstoles, incluidos San Pedro y San Pablo, a todos los mártires y a todos los santos. Ya habíamos hecho alguna alusión a esto otros días, ¿no? Ah, y luego, ¿y con relación a los ángeles? Se preguntan, ¿y con relación a los ángeles? Bueno, la Virgen, volviendo primero siempre a la Virgen, María es superior a los ángeles en cuanto a dignidad e inferior
en cuanto al estado de la vida presente, en cuanto al estado de la vida presente. Y aplica esa misma doctrina a San José en relación a su ministerio. El ministerio de los ángeles, el ministerio de los ángeles es guardar a los hombres, ¿no? Aunque también adorar a Dios, claro. Pero el de José fue guardar al mismo Dios. En ese sentido podemos decir que en cuanto a la misión le supera a los ángeles. Y bueno, con relación al bautista, ¿cómo compaginar entonces? No sé si la explicación va a quedar, pero bueno, sabemos que el Señor en San Lucas dice, hablando del bautista, no hay otro mayor entre los nacidos de mujer que San Juan Bautista. Entonces, ¿cómo compaginamos esto? Bueno, algunos autores lo que dicen es, bueno, que el ministerio de José, como ya estamos diciendo, se eleva a este nivel de la unión hipostática, mientras que el bautista no tiene un ministerio inmediato hacia Cristo, como lo tiene José, sino más bien a la salud de las almas, anunciando al precursor. Pero José hace más que eso, ¿no? Juan viene para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos crean, pero José debió ser intensamente amado por Jesús. Y de ahí la gran dignidad, la gracia y la santidad de José, solo superadas por la de la Virgen. Bueno, son algunas consideraciones que... Y pues por mi parte, de momento, hoy...